financiera. El valor de hacerlo juntos. JFK Cooperativa Financiera trabaja para ayudarte a mejorar las condiciones de vida y parte de eso tiene que ver con cómo facilitarte procesos y transacciones financieras que tienes que realizar en el día a día. Por ello vamos a hablar hoy de la agencia virtual de JFK. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Para quiénes está disponible? De todo eso vamos a hablar con Javier Loaiza, él es subgerente de gestión tecnológica de la cooperativa. Acompáñame. Javier, qué gusto estar de nuevo contigo aquí en nuestro programa. ¿Cómo has estado? Hola, Ignacio, muy bien y un gusto estar aquí. El gusto es mío. Vamos a hablar de la agencia virtual. Sé que quienes nos están viendo y son afiliados y son ahorradores de la cooperativa, pues deben tener muchas inquietudes sobre cómo funciona la agencia virtual. Vamos a empezar a desglosar muchos temas. Sí. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la puedo consultar? Bueno, la agencia virtual es un sitio que hemos desarrollando en la cooperativa y vamos a seguir desarrollando. Entonces, a través de conexiones a internet desde un computador o dispositivos móviles, vamos a tener acceso a consultar algunos productos y servicios de todos los clientes. Entonces, vamos a tener la cooperativa más cerca de todos nuestros clientes sin necesidad de que estén en una oficina. ¿Qué tipo de información encuentro yo ahí? ¿Qué tipo de información puedo consultar? En principio vamos a tener acceso de consulta de todos los saldos de productos que tenemos en la cooperativa. Adicionalmente vamos a tener la posibilidad de consultar los movimientos de nuestras cuentas, vamos a poder bloquear la tarjeta de débito, consultar el estado de la solicitud de crédito, actualizar datos, generar certificados y próximamente además algo muy importante que es realizar transferencias entre cuentas. No sé por qué será que cuando uno necesita de pronto bloquear un producto, casi siempre es en horarios o de la madrugada, horarios no hábiles. ¿Hay alguna restricción en horarios para acceder a la agencia virtual? Esa pregunta es muy buena, Ignacio, y digamos que la promesa de servicio que tenemos en la cooperativa para esa agencia virtual es que funciona 7 por 24 por 365 días. O sea, todo el año vamos a tener disponible este servicio para hacer las consultas que mencioné y además tener toda la disponibilidad de los servicios. A ver, Javier, ¿quiénes pueden ingresar a esta agencia virtual? Sí, a la agencia virtual pueden entrar todos nuestros clientes y asociados que tienen cualquier producto en la cooperativa. Entonces, a través de él van a estar más cerca de nuestra cooperativa y pueden estar consultando todos sus servicios. Bueno, la idea de tenerte aquí es en buena parte que tú nos vayas contando también nuevos desarrollos. Por el momento solo se puede la consulta, pero más adelante, y ese más adelante es en un horizonte muy cercano, ¿qué más vamos a poder encontrar en esa agencia virtual? Sí, efectivamente nosotros entonces estamos haciendo un desarrollo progresivo. En principio solo vamos a tener consultas, pero en un corto plazo, digamos no más allá de 3 meses, vamos a tener la posibilidad de estar realizando las transferencias. No. Y lo que nosotros queremos desarrollar en la cooperativa es efectivamente poner a disposición de todos nuestros clientes asociados todos los servicios y productos que ofrecemos en una oficina. Por lo tanto, más adelante podremos tener allí la apertura de productos de crédito, de productos de ahorro, asociarnos incluso a través de la agencia virtual. Entonces queremos todo lo que encuentra un asociado nuestro en nuestras oficinas lo va a poder encontrar en la agencia virtual. ¿Alguna última invitación, algo puntual que quieras decirnos? No, les puedo comentar que acá es muy importante la seguridad de la información, entonces darle tranquilidad a todos nuestros asociados, que la información que van a ver allí está completamente segura y que pueden hacer los ingresos, los registros en la agencia virtual sin ningún temor. Muchas Javier, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Invitarte a ti y a quienes nos están viendo para que se inscriban en el evento, en el homenaje que JFK le va a hacer muy prontamente el 23 de abril a las madres y a los padres en sus días clásicos. Ese 23 de abril en la Carpa Cabaret del Aeroparque Juan Pablo II habrá un concierto, un evento muy especial que será por supuesto presencial porque regresamos a la presencialidad. Gracias por acompañarnos. Cooperativa Financiera. El valor de hacerlo juntos.